Voy a jugar. Es lo que te había dicho. Chica, voy a jugar. Pero se escuchó. ¡Mentira! Oh, me canto en la herrería. No, es para compartir. Ah, chicos, para, ¿me dejan hacer una cosa? ¿Rápido? No, para tener un cuarto. Espera que se dé muy aldea, ¿o no? Sí. ¿Pero me van a tepear? No. Yo me voy a ir corriendo. Bueno. Es que quiero... Me puse sin querer el... Maxi. El Peter. Porfa. Peter. Ya digo. Peter. No puede decir malas palabras. Estamos en un video. Puedo poner... Chicos, nada más... Estamos grabando. No dije ninguna mala palabra. Dijiste pite. ¿Y qué significa? Sí, puedes correrte también. Pite. Tadeo, ¿te puedes correr? No. ¿Por? Pero el Tadeo estás tapando. Tadeo estás tapando. ¿En serio? ¿Ya puedo? Agarren comida. Yo veo si hay herrería. Pero te comparten la herrería. Ajá. Acá, acá. Pero no te corre, corre. No te pongas. No, eso no es una herrería. Pero hay. Ahí está, hay ¿puedo? Cosas. Ahí voy. Chicos, voy. Dale. Uy. Dale. Voy. Cambió usuario. No, Maxi. Ma. Kiwi. Ahí está. Kiwi. Ahí voy, chicos. ¿Dónde está la herrería? Me encanta el kiwi. No hay herrería, literalmente. ¿Dónde está el...? La peor aldea que puede existir. ¿O no maté? Es porque para tanto. Bueno, ahora hay que hacer... Ahí veo la aldea, me parece. Ahora hay que hacer una casa. Chicos, está por... Chicos, vengan. Para... Estoy yendo a la aldea. Esto para... Hay que hacer que esta aldea sea nuestra. ¿Dónde está la aldea, chicos? Chicos, ¿dónde está la aldea? Chicos, ¿dónde está la aldea? No la veo. Ay, acá hay también mucha comida. ¡Oh, una hoja rosa! ¿En serio? Sí. ¡Mira! No, es cierto. Tampoco es sorprendente. Dice que solo hay muy pocas probabilidades. Pero nosotros ya más de 10 veces encontramos una nota de... ¿Dónde está la aldea, chicos? En China. ¿Por ahí? Chinitos. ¿Por ahí está? En China, viendo chinitos. Que comían el arroz con los palitos. En China está la aldea, te dije. Está bien, que hay mucha comida, agárrala. Alguien me ayuda a buscar la aldea, porfa. Vení. Tadeo, te quiero, por si no. Vení, Mario, que quiero una mesa de... Tadeo, me tepeas, porfa, Tadeo, me tepeas. ¡Para! ¿Eso es un herrero? ¿Eh? Si no hay herrería. Tadeo, ya me puedes tepear. Acabamos de descubrir algo que nunca nadie pudo descubrir. Un herrero en una aldea que no hay herrería. Todavía me puedes tepear. A ver, puedo ver algo más acá. Te me tepeas que ni... ¡Voy! Porfa. Estoy recogiendo trigo. ¿Por qué hay alga? No sé, pero... ¿Me tepeas? Acá hay un... ¡Chicos, consigan madera! Acá estoy en una cueva, en una cueva. Ah, una ala. Chicos, después vamos. ¿Me tepeas? Mate, para. Mate, ¿puedes correr tu cabeza? O sea, pues. Pero, bueno, igual estás en la parte. No hay nada. Hey, chicos, voy a ir a robarle el trigo. Pan, pan, mucho pan, pan, pan. Sí, pan. Toma. ¿Qué pasó? ¿Qué? Chico, encontré la... Mate, vení. Creo que ya sé de dónde es el herrero. Maxi. O de acá o de ahí, ¿viste? ¿Qué hace ahí? ¡Oh! Pan, oh sí, pan, 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 qué rico, pan, pan. Oh sí, oh sí.
Sí, sí. Pan, pan, pan. Yo me estoy haciendo pan, pan, pan. Ey, ¿y si uno recoge materiales? Uno comida y otro, ya sabes. Madera. Sí. Bueno, yo recojo minerales. Sí, yo... pero todo hay que compartirlo, obvio. Yo consigo la comida. Yo consigo la comida. ¿Te de vos qué conseguís? La madera. Sí, te de vos la madera. ¿Y lo van a compartir ustedes? Yo sí. Yo sí. Yo también. Yo estoy consiguiendo mucha comida. Hola, aldeanos amables. Tengo 15 de los bloques esos de trigo. Tengo. Y yo ayudo a los aldeanos a sobrevivir. ¿Qué? Sí, claro. Entonces está haciendo que no sobrevivan. Yo casi se me acaba la madera. Lo está haciendo no sobrevivir. ¿Qué dijiste? Mira. Le está robando. Ah, ahí está. Le estabas robando la comida. No, es que yo le estoy plantando. Tengo 63 zanahorias. ¿Mata el golem? No. ¿Por? Porque no. Ah, cierto. Porque vamos a vivir en esta aldea. Ah, cierto. Ah, bueno. ¿Alguien me presta madera? Yo tengo. Acá hay una mesa craftea. Chicos, ¿le robo las antorchas? Chicos, sí. Le robo antorchas. ¡No! Sí, porque la vamos a utilizar. Nuestra casa va a ser en la aldea. Pero... antiguo. Tenemos que utilizar recursos de la aldea. Sí. Acá, para el que quiera, hay un montón de piedra. Hay que plantar. En esta vida hay que plantar. Hay que... no llego. Yo en vez de recursos estoy matando animales, consiguiendo piedra, madera... No te recomiendo eso. ¿Qué? Matar animales, te recomiendo ayudar a los aldeanos. Cierto. Matar animales no. No mates, consigamos comida de naturaleza. Ahí va. ¿Y de esto sería naturaleza? No, o sea, pan y eso, digo. Y la... ahora estoy buscando si hay... ¡Oh! Encontré esas casas altas que... tienen, a veces pueden tener cofres. A ver, acá un cofre, no tiene nada. Ah, no, ya entraron. ¡Oh, un gatito bebé! Odio los gatos. ¡Oh, chicos, no saben lo que encontré! ¡Pan! ¡Tururú! ¡Tururú! Mira, yo lo... ¡El bloque! ¡No! ¡El bloque! ¡Le quito todas las plantas! Ah, yo estaba ahí quitando zanahorias. ¡Antorchas! Maxi, te recomiendo que ayudes a plantar. ¿Sabes para qué es? Para. Porque que te da el doble si plantas. Acá, bueno, te doy 60. ¡Oh, pan! Dame las zanahorias así, nos da el doble. Sí, para. Tengo, nos daría 120 zanahorias. ¿Te acordás cuando... ¿Dónde estás? Mate, acá estoy. No te veo. ¿Dónde? Abajo. Ah, ¿abajo? Ahí abajo. ¡Ah, una mesa de crafteo! Es mía. Nada me falta. Bueno. Igual. Sí, para, abajo. Voy a comer. Cerca de la iglesia. Acá te veo, Maxi. Me caí en el agua. Proti. Mira, Maxi, acá... ¿sabes qué, Maxi? Si plantas una zanahoria te da el doble. Yo estoy cosechando cerdo, miren. Maxi, o sea que cada vez que tengamos un tipo de planta hay que plantarlo. Unas semillas. Las vacas nos sirven mucho para el cuero. ¿Podés matar vacas si nos dan cuero? Y con el cuero hacemos librerías. En la librería podemos después más abrir una mesa de encantamiento. No, con el cuero. Ah, claro. Y también podemos hacernos armaduras. Allá hay una vaca, Tadeo, matala. No puedo. ¿Por?
No me imagino todo eso. Lo que se puede hacer con cuero, me lo imagino. Sí. Una mesa de encantamientos. No sé lo que puede hacer. ¿Qué tenés en la boca? Yo. Sí. Un caramelo. ¿Por qué hiciste una burbuja? Era un chicle. Hasta aquí y ahora sí quedan más noches que ustedes. Pensé que te estabas sonando los mocos. No sé si querés escuchar el sonido de una serpiente. A ver. Eso parece un sapo, mami. Acá murió Herobrine. ¡En serio! ¡Me vale ver! Tengo tres antorchas. ¡Me vale esto! ¡Miren cuánta carne tenemos! ¡Oh, antorchas! Chicos, si sabes cuánto me vale. Chicos, esto, mira. ¿Qué? ¿Mate? Miren cuánta carne tenemos. También eso. 32 de carne de cerdo. ¡Caja de mono! ¡Miren toda la vaca! ¿Qué hay? Pito, pito, cola, cola, pito. Adiós, estamos en un video. Bueno, bueno. Ya tengo 11. Te aprendí a ser menos mal educado. Estamos en un video, ¿querés que todos aprendan eso? Sí. Ah, bueno, mira. Tremendo, tío. Pilotudo. Bye bye. Ah, necesito ponerme mi personaje. Yo necesito comida porque miren cómo estoy y ya me muero casi. ¿En serio? No me importa. Ah, mira vos. ¿Qué fue el pitero? ¿Eh? What the fuck? Ahí me puse mi personaje. No, hola chicos, aprendan de mí. Pito, pito. Hola, hola. Machi, se acabó el video.